Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional de Zamora, Michoacán. En el estado de Michoacán, la Guardia Nacional tiene contemplada la construcción de 33 cuarteles, de los cuales 22 se encuentran totalmente terminados y 11 se encuentran en su fase final de construcción. Amigas, amigos de Zamora y de esta región del estado de Michoacán, nos da mucho gusto estar de nuevo en Zamora, en este municipio de gente buena, trabajadora, de productores ejemplares, emprendedores, agricultores. Fíjense lo leal que son las Fuerzas Armadas, lealtad al pueblo de México. No solo la defensa nacional, no solo la defensa de nuestra soberanía nacional, ahora de conformidad con la Constitución, ya las Fuerzas Armadas están participando para garantizar la seguridad pública, pero también nos están apoyando, como lo han hecho siempre, en situaciones difíciles de emergencia con el plan Marina, con el plan DN3, y nos están apoyando en la construcción de infraestructura. Imagínense si un cuartel de estos lo hiciéramos con una empresa privada. ¿Saben cuánto cuesta un cuartel de la Guardia Nacional? 25 millones de pesos. ¿Cuánto cobrarían los particulares con el sistema de corrupción y de sobornos? Por lo bajo, 100 millones. Es decir, se están haciendo 4 cuarteles, con lo que antes, si bien hacían las cosas, se hacía un solo cuartel. Ese es el apoyo de los ingenieros militares. Otro ejemplo, nos están ayudando a construir 2,600 sucursales del Banco del Bienestar para que la gente que recibe sus apoyos no tenga que trasladarse. El pueblo de Zamora y el pueblo de Michoacán, da mucho gusto estar aquí inaugurando este cuartel, esta instalación para la seguridad pública, en compañía de la secretaria del ramo, la secretaria de seguridad pública, por primera vez en la historia, una mujer es la secretaria de seguridad pública del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez. Vamos a seguir adelante trabajando todos los días para conseguir la paz con justicia y bienestar. Muchas gracias, amigas y amigos.